El presidente llegó a la Asamblea Nacional caminando junto a miles de simpatizantes que vinieron de distintas provincias a respaldarlo. Su traslado al legislativo se hizo en medio de extremas medidas de seguridad. Diego Puente con los detalles. Cientos de buses llegaron al centro de Quito a primeras horas de la mañana. En ellos había personas que viajaron toda la noche desde Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y otras provincias. El número de unidades fue de tal magnitud que colapsó el tráfico. La gente llegó con frío. Algunos aseguraron venir a respaldar al presidente Daniel Noboa. Otros no quisieron hablar. Y hubo personas que aprovecharon para conocer la capital. Fuimos invitados. A la pregunta de quién pagó el viaje, pocas personas quisieron contestar. Se ha organizado de manera organizada, ordenada desde la gobernación. Los simpatizantes de Noboa llegaron al Parque El Arbolito. Ahí les esperaban figuras de cartón. Fue una estrategia que se utilizó en campaña y que hoy también tuvo acogida. Cerca de las 11 de la mañana llegó el presidente Daniel Noboa. Él se bajó de su carro y caminó desde las 6 de diciembre. Con su arribo se observó la magnitud de la convocatoria. Miles de personas lo acompañaron en dirección a la Asamblea Nacional, donde debía dar el informe a la nación. Las medidas de seguridad fueron extremas. Militares y policías fuertemente armados cuidaban el paso del mandatario. En las terrazas estaban francotiradores y drones vigilaban desde el cielo para detectar cualquier incidente. El presidente llegó al ingreso de la asamblea. La organización le pidió a una mujer que le ponga la banda presidencial. Lo hizo con dificultad. La gente se quedó fuera y miró desde las pantallas gigantes el discurso de 27 minutos. En la tarde, emprendieron el retorno.